Saludos, ¿cómo están? Bendiciones. Vamos a darle una vez más gracias a Dios Todopoderoso y Misericordioso por una nueva oportunidad en este día. Por estar hablándole a mi público querido. Recuerden suscribirse a mi canal YouTube como Melvin el Patriarca. Y en Instagram, @ Melvin el Patriarca, con cada kilómetro al final. Black Diamond Electric, estamos ubicados en Allentown, Estados Unidos, en Pensilvania. Un saludo muy especial para toda esa comunidad latina, principalmente a los dominicanos, allá en Allentown, mi gente, dura y fuerte. Bendiciones. Recuerden que hacemos reparaciones e instalaciones en general de boiler y centrales de aire acondicionado. Black Diamond Electric. En este día le vamos a estar hablando un poco de un excarcelero, mi primo hermano, Víctor Minó. Víctor Minó mató más de 40 gente dentro de la cárcel. Un psicópata de psicópata. Lo conocí, él es de Barahona, de Cabral, de La Peñuela. Lo conocí en la cárcel de Monte Plata. Pero ya lo conocía por referencia, hacía muchísimos años. Porque mi querida madre y unos cuantos familiares más llegaron a hablar con relación al nombre de esa persona. Tengo por entendido, por oído, de escucha, no que yo lo viví ni lo palpé, que Víctor Minó nunca le interesaba casi mente ese control de algunas cárceles, sino lo único que le gustaba que respetaran su espacio. Estoy tratando de ver, buscar la forma, por vía de un primo mío, ¿entiendes? A ver si le conseguimos una entrevista y también nosotros lo entrevistamos a él. Víctor Minó, lo único que le gustaba le respeten su espacio dentro de la cárcel. Usted podía ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo, lo que sea. Y si usted no respetaba, un día él amanecía con la vaina en la cabeza, va, matado, los dos, primero y segundo. Él es un asesino. Digo él porque está vivo, aunque ya está es redimido, hizo muchísimos años preso. Creo que 28 años fue que me dijeron que duró preso. Su vida entera. Entonces, Víctor Minó, mi primo, te habla Melvin, el patriarca, el hijo de la rubia, mi querida madre, que Dios la bendiga y le dé mucha vida y salud a mi querido padre Aníbal Rodríguez, que Dios me lo guarde y me dé mucha vida y salud también. Pues bien, vamos por ti, Víctor Minó, te vamos a hacer tu respectiva entrevista. Automáticamente te tenga en contacto o sin entrevista para que tu historia sea contada, para que muchas personas vean que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar y que Víctor Minó es una realidad, no una historia. Entonces no te vamos a echar en el olvido, ¿viste? Te tenemos pendiente y presente, mi primo. Asesino en serie, en su tiempo, ya no. Ya es una persona redimido, la cual me dicen que está muy tranquilo, gracias a Dios. Otra cosa, recuerden apoyar a Dionis, el más romántico, artista, cantautor, compositor, escritor. Dionis el más romántico, el mejor. Muchas bendiciones, Dionis el más romántico allá en Estados Unidos. Un saludo muy especial para su querida esposa y hasta para el conejo que le queda, ya que el otro se fue. Que en paz descanse. R.I.P. O recen pi, conejo. Dionis el más romántico. Ya ustedes saben, vamos a apoyarlo en todas las redes sociales como Dionis el más romántico. En Facebook como Dionis. Dionis el más romántico. Dionis Rosario en Facebook.
y en Instagram, Dionis el más romántico, y en YouTube, como Dionis el más romántico. El único artista que canta debajo del agua y la voz sale por la burbuja. Víctor Mino, ya usted sabe, señor, mi respeto, mucho cariño por usted. Me alegro mucho saber que usted está vivo, que Dios le ha dado su oportunidad de estar en la calle también después de 28 años. Me dicen que hace unos cuantos años ya que salió. También le voy a hablar en otro contenido. Ese es otro contenido que voy a hacer porque ahora estoy chilling, estoy slow, estoy tranquilo. Un saludo especial para Moisés, para Robinson y para Tony, los tres hermanos. Esas son la gente de Black Diamond Electric, allá en Estados Unidos, Pensilvania, en Allentown. Y a la comunidad dominicana y latina en Allentown, muchos saludos, cariño y respeto de parte de Melvin el Patriarca. Muchas gracias por todo su apoyo. Vengo con un contenido picante luego de este. Lo voy a grabar ahorita. Me dio para grabar ahora sí, porque estaba pensando que le hacía falta a mi querido público que lo entretenga un poco. Pero vengo con un contenido picantón, 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 como a ustedes les gustan. Así que espérenlo. Espérenlo, espérenlo. Un saludo especial allá en Navarra, en España, a mi querida comadre Ángela Pérez, al compadre Máximo, la comadre le dice Maxi de cariño, y a toda su familia en general. Voy a la ciencia en España también, un saludo especial, mi amigo y hermano personal Papo, nieta, Estados Unidos, homie, New Jersey. Llígalo, compadre. Recuerde que nadie se muere un día antes ni un día después, es cuando le toca. Oye, así que tranquilo, si usted se hubiera ido a morir de esa variática, ya no existiera. Usted es protagonista, así lo decretó Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Oye, así que tranquilo. Muchas bendiciones, vida y salud, compadre Gígalo, para usted y toda su familia. Su querida madre, doña Juana, el Clebello, Isaías, su sobrino, Juana Batista, New Jersey también, y el Guácharo, un saludo especial, de parte de Melvin el Patriarca. Ya ustedes saben, entonces, en la tarde, voy a grabar la tarde y voy a subir ese contenido psicopateado. Para que ustedes vean que lo nunca dicho de parte de Melvin el Patriarca. Lo que nunca se ha dicho, nunca se ha contado. Una vaina bien, como dicen. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube como Melvin el Patriarca. Y en Instagram, @ Melvin el Patriarca. Y en Facebook, Melvin Rodríguez Vargas. La juventud, ya ustedes saben. Me alegro mucho que yo siento como que la delincuencia está como bajando. Aunque sea un 0.1%, pero está bajando. O sea que alguien, alguno de mis seguidores o público espectador que no me siguen, se ha estado llevando del consejo positivo que Melvin el Patriarca le ha estado dando en estos días. Ya ustedes saben, entonces, Wilkin, allá en Estados Unidos, Lorenzo, hermano mío, bendiciones. Eso allá en Yonkel, en el Bronx, Wilkin de San Cristóbal, es mi amigo personal también. Se les quiere mucho y se les respeta a todos. Y ya ustedes saben, pásenla bien. Que Dios lo bendiga a todos grandemente, en abundancia. Y que le permita que hoy, mañana y siempre ustedes logren todos sus objetivos y que tengan mucho éxito en todo lo que se dediquen a hacer en la vida. ¿Oyeron? Melvin el Patriarca en YouTube y en Instagram, @ Melvin el Patriarca. Con cada kilómetro al final. Luis Peralta TV, La Vaina Urbana, El Rincón del Hilo. Contenido urbano. A todos esos queridos y prestigiosos canales. Apogeo TV, a todos. Mucho cariño, respeto y mucho éxito en su proyecto. Bendiciones, pasen muy feliz resto del día.
Y nos vemos en la tarde en otro contenido. Bendiciones.